El pase con Johnny Viale. Hola, Johnny, ¿qué tal? Hola, Edu, querido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. ¿Vos? ¿Todo tranquilo? Muy bien, sí. Buen arranque de semana. Antes que nada, le tengo que pedir perdón a alguien, a dos personas. Primero al señor Sarmiento y después al señor San Martín. Ah. ¿Te asustaste? No sé. Digo, ¿qué cagada me mandé? No, enseguida dije... No, yo me, como argentino y vos también, creo que le tenemos que pedir disculpas. No, pero por favor. Disculpas, la verdad, perdón, me da un poquito de vergüenza, ¿no? Dios mío. Ya el otro día, San Martín y ahora Sarmiento. Sí, pero bueno. ¿Lo viste? Sí, 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 lo pusimos más temprano, sí, pero si querés lo mostramos otra vez. Y me gustaría, gente que se está sumando. Me gustaría. ¿Cuál querés? Primero. Sarmiento, empecemos con Sarmiento. ¿Podemos con Sarmiento primero? Dale. Dale. Mucho cariño, con mucha generosidad, los sanjuaninos y las sanjuaninas. Es una tierra tan linda, que dio gente muy valiosa también. Sarmiento, por ejemplo. Ese gran promotor de la educación pública que yo tanto cuido y por la que tanto trabajo. La humanidad no recuerda muchas veces una pandemia. El último presidente argentino que tuvo que enfrentar una pandemia fue precisamente Domingo Faustino Sarmiento. Y después me tocó a mí. Creo que a Sarmiento le debe haber ido mucho peor, porque no contaba con los recursos técnicos de la medicina que hoy, con los que hoy contamos, pero a pesar de todo, fueron dos años muy difíciles, porque la medicina no encontraba solución para frenar el contagio. Muy bien. Se pone al mismo nivel, ¿no? Perdónenme que sí, me metan el pase, pero la última presidente argentina que tuvo que lidiar con la pandemia fue Cristina de Kirchner. Claro. La gripe A. La gripe H1N1. H1N1. Claro. Sí, 2000. Claro, claro. Así que esto, desde Sarmiento hasta acá, claro, no pasó nada. Uy, se olvidó de Cristina. Por eso, quiero agregar esto. La doctora Cristina Fernández de Kirchner hizo un estupendo trabajo con Ocaña como ministra de Salud, sí, con Sergio Massa como jefe de gabinete. Pero pará, tiene razón, Claudio. Mañana van a aparecer los del H. Te olvidaste. Yo, la verdad, de no, la verdad que no me acordaba. No, la verdad que yo recién ahora ha tocado. No, pero la sí, verdad es que no es justo esto, porque fue además una estupenda gestión de la pandemia. No, claro, no porque haya sido ministro yo, también claro, en la provincia de Buenos Aires. Vos eras ministro, claro, claro, claro. Pero lo recuerdo, fui testigo de esto. Claro. Soy testigo de esto y fui protagonista de esta historia. Claro. El otro día dijo sobre San Martín miraba el país igual que nosotros. Igualito, lo miraba igual. Un calco, te diría que era un calco. Sí, San Martín y Sarmiento se levantan de la tumba. Ahora, ¿viste que el otro día tuvimos la respuesta de San Martín? ¿Te acordás? Sí. ¿Te mostramos? En el billete. Ah, sí. Hoy tenemos Sarmiento. Otra, hoy tenemos otra. ¿Le contesta? Sí. Tenemos, qué grande Sarmiento. Tenemos la respuesta. El presidente de a Domingo ver, Faustino Sarmiento. Qué genial. ¿Lo querés ver? Sí, sí, claro. Vale, claro, vale. Vale. Juan Manuel, deja de cantar. Escuchá que tengo una noticia importante. ¿Qué pasó? ¿Te enteraste que Bartolomé sale de circulación esta semana? Sí, me enteré. Igual, Domingo, vos y Bartolomé me chupan un huevo, así que toca, rajá de acá, tómatela. Pará. Toca, rajá. Pará, no entiendo por qué te enojás, de dónde sale toda esta barbarie. Rajá de acá, Domingo, porque te pongo. Con violencia no vas a solucionar nada. Rajá de acá, loco, estoy cansado, yo no tengo nada que ver con ustedes. A Bartolomé le dieron una línea de tren, a vos, Domingo, te dieron otra, a José le dieron otra, y a Manuel también. Yo no tengo... Yo quiero mi línea férrea. ¿Vos sos masón? No. Hacete masón. No me voy a hacer masón por una línea de tren, me chupan un huevo. ¿Cómo me estoy devaluando la concha de su madre? No valgo ni un dólar. Estaba muy enojado. Estaba... Perdón los próceres. No, pues, perdón. Pensé que Sarmiento le contestaba al presidente. No, bueno, estaba ahí. Sarmiento estaba charlando con Rosa, ¿no? Pero está muy bien. Pobre nuestros próceres, ¿no? Sí. Pobre. Los usan todos. No, es tremendo. Qué locura. Tremendo. No, pero por hacerse el gracioso, a veces el presidente se mete en un berenjenal en la historia. Sí, claro. Y como la verdad parece, o no leyó o no sabe. Pero la verdad, alguien le tendría que decir, mire, si va a hablar de Sarmiento, diga esto, infórmese, esto, esto, para claro. Lea, estudia. ¿No? No, totalmente. Pero bueno. Y después tenés la otra frase que, ya hablando en serio, es grave, ¿no? Cuando dice,
Está probado que no hubo contagio durante el brindis, no hay configuración de la figura penal. Es que no hay, no importa si hay contagio o no, no es como dijo en su momento, ¿cómo dijo? Espera, me lo anoté acá, lo que había dicho, no hizo mal a nadie, Cafiero. No dijo, jodió a nadie. No hizo mal a nadie, claro. No contagió a nadie, claro. No jodió a nadie. No jodió a nadie, el presidente es no jodió a nadie. Es que el 205 no importa si contagio o no contagio. Es lo que explicaba Gabriel. Claro, exactamente, lo claro. Importante, lo que dice es si viola la norma. Claro. Punto. Porque ¿para qué se hizo la cuarentena, entonces? Pero, ¿no? Pero claro, nos hubiera avisado antes que no era delito, que claro. No pasaba nada. Claro. ¿Para qué cerraron comercios, hoteles? Y teníamos que soportar a Gabriela Cerruti, por ejemplo, la diputada kirchnerista, diciendo, no entendiste nada, el problema no sos vos. El tema es cuántos vas a contagiar si seguís saliendo. Claro, exactamente. Es por gente como vos, que Italia y España están en esta situación. Quédate en tu casa, cumplí la cuarentena y no nos enfermes a todos. Ah, mira, es una muy buena respuesta del presidente. ¿No? Muy buena respuesta. Tremenda. Ahora, pero ella fue a la de fin de año. Ella fue la del 30 de diciembre. Con el presidente, con Sergio Massa que estaba, sí, claro. Con Máximo Kirchner que estaba, todos ellos tendrían que ser sancionados. Eran como 70 y pico de diputados. Claro, claro. Sí, claro. Además, diputados que durante todo el año pasado no quisieron ir porque, no, tengo miedo, me contagio, ¿no? Bueno, de hecho creo que Rodolfo Taylade había presentado un certificado médico ese claro, mismo día o un día claro, antes claro. Para no ir a la Cámara de Diputados. Para no contagiarse. No, porque decía que tenía un problema de salud y no podía ir, claro. Pero sí podía ir, raro, a esa fiesta que estamos viendo, a ese cóctel para cerrar el año, ¿no? Sí. ¿Sabes a qué me hizo acordar esta frase de Alberto? Porque no es que la dijo, la reproduce Román Lehmann, ¿no? Es como un off the record, no sabemos. Y además, Lehmann la pone entrecomillado, como que o habló con el presidente o habló con alguien cercano al presidente que le dijo textual esa frase. Claro, es muy fuerte la frase. Está entrecomillada. La frase, repito, es como está probado que no hubo contagios durante el brindis, no hay delito. No, sí hay delito. ¿Tenés el artículo? Vamos a leerlo juntos. Sí, obviamente. ¿No? Obviamente. Vamos a leerlo juntos. Porque... Dale, búscalo. A mí me hizo acordar, ahí lo tenés, mirá, artículo 205. Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas. Punto. Claro. Una vez que vos violaste la medida, ya está configurado el delito. Punto. Por las autoridades competentes, que es el mismo. Pero claro. Está violando su propia... Exactamente. Su propia cuarentena. Exactamente. Único en la historia. Exactamente. A mí me hizo acordar a lo de la vacunación VIP, cuando el presidente dijo, terminemos con la payasada, no hay un delito por adelantarse en la fila. Es claro. Exactamente lo mismo. Él siempre... A ver, el presidente y Cristina nunca ven un delito cuando les toca a ellos. No, claro. ¿Viste? Los delitos que le tocan a ellos nunca son delitos. Claro, obvio. ¿No? Nunca son delitos. Lo de los demás sí, son todos delitos. ¿Querés ver la frase de Alberto que yo te decía? Dale. Escucha, dale. Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga, será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito. Y no se pueden construir delitos graciosamente. ¿Viste? Es lo mismo. Ser. No, es que los delitos no se hacen tampoco de esa manera. Lo que se discute en ese caso del vacunatorio VIP no es adelantarse la fila. Claro. Es la probable comisión del delito de abuso de autoridad. Es decir, claro. El funcionario que permite que otro, por su cargo, se vacune antes de lo que permite, de lo que la lista de marca. Además, hay otro delito, malversación de caudales claro. Públicos. Claro, que no es solamente dinero en efectivo, no. Sino que es la vacuna. Claro. Y el otro hecho es falsear una calidad. Por ejemplo, Zanini claro. Dijo que era personal de salud. Personal de salud. Falso. Claro, obviamente. Mintió. Claro, siendo procurador del Tesoro. Exacto. Jefe abogado. De los abogados. Jefe de los abogados del Estado. Exactamente. Tenés muchos delitos. Así ¿no? Que no es saltarse en la fila. Estás incumpliendo los deberes de funcionario público, estás malversando caudales. Sí. Estás falseando documentación pública. Claro. Tremendo, pero para él es saltearse en la fila. Nada más. Nada ellos más. No cometen, en el gobierno, no cometen delitos. Claro, pero esta persona, nuestro presidente... Mira, Berbisky, otro. Bueno, ¿quién Dios es? Dios mío. Es profesor de... Se supone que es profesor de Derecho. Sí, sí. Él lo remarca constantemente. Bueno, ¿cómo no voy a saber yo si yo soy profesor de Derecho?
De teoría del delito. Vamos a imaginar una cátedra, ¿no? Una clase del profesor Fernández con sus alumnos. Robarse la vacuna no es delito, chicos. Hacer una fiesta clandestina en plena cuarentena no es delito, chicos. Robarse una imprenta no es delito, chicos. Es un profesor de derecho raro, ¿no? Es un profesor de derecho con una concepción del derecho muy particular. Sí, es muy raro, muy raro. Bueno, y la otra frase para mí interesante la dijo Eve de Bonafini. Ah, mira vos. No sé si la escuchaste. No la tengo, no. Dijo, Alberto tiene a algunos amigos que le palmean la espalda y más abajo le clavan el cuchillo. Ah, la miércoles. Fuerte. ¿Y da nombres y apellidos? No. No. ¿De los que le clavan el cuchillo? No. La deja para que rellenemos nosotros, ¿no? Como Julio César. Claro. No. Bruto que le clavó la... Exactamente. ¿Quién será el bruto... Alberto Bruto. Hay varios brutos. No, me quedo pensando, ¿no? Es buena, ¿no? Sí. Tú también, bruto, hijo mío. Exactamente. Le dice Julio César. Me traicionaste. Y le clava el puñal y Julio César muere. ¿Quién será? ¿Habrá uno o varios brutos? Para mí hay varios brutos. Hay varios, sí. Hay varios. ¿Tenés lo debe? ¿Querés escucharlo? Sí, dale. Dale. ¿Qué pasa eso, presidente? Tiene algunos que son un poquito amigos, que le palmean la espalda y que se creen que son amigos y después le palmean la espalda y más abajo le clavan el cuchillo. No, y Eve ayuda, ¿no? ¿No? Sí. Colabora un montón. No, sí, la verdad. Suma la gobernabilidad con estas frases. No, tremendo, tremendo. Una ayuda al presidente. Es parecido a lo que dijo Parrilli el otro día. ¿Te acordás que Parrilli le marcó que tenía que tener cuidado con algunos colaboradores? Creo que la frase era, hay que hacer un llamado de atención a los que están al lado del presidente para no cometer estos errores. Ya, digo, los muy cercanos a Cristina le están avisando a Alberto que tiene que echar gente, ¿no? Sí, claro. Tal cual, sí, tal cual. No sé quién. No sé si lo dicen por Vito Velo, por Biondi, por Vilma Ibarra, por Cafiero, por Moroni, por Culfas o por todos juntos. Sí. Ah, te quiero mostrar un Alberto Fernández enamorado. Epa. Le declaró su amor. No sé. Me está sorprendiendo. Me gusta cuando me sorprende. ¿A quién? Epa. Le declaró su... Enamorado. Profundamente enamorado. A Fabiola. Lógico. Me parece que con este amor la estaría engañando. Upa. Qué fuerte. Mirá. Yo soy un hombre del derecho y amo mucho la Constitución y la cuido y la respeto. La verdad que la Constitución es muy clara. Es muy clara. Los recursos naturales son de la provincia donde los recursos naturales están. Y los carpinchos también. Qué lindo. Los carpinchos de Norberta. Los carpinchos, lo viste a Grabois defendiendo los carpinchos. No, tremendo, tremendo. Ya te parece. No, está tremendo. Che, pero si ama tanto la Constitución, que lea el artículo 16... ¿Está enamorado? Sí. Si la ama. ¿Viste que hay un artículo que habla de la igualdad de la ley, que todos somos iguales? Sí, esa parte no... Esa se la... No, deben ser los tres primeros artículos. Después ya los otros no. Nosotros estaría... lo representamos y listo. Y ahí la cerró. No. Ahí la... Chao. Qué pena, ¿eh? Porque es para leerla entera la Constitución. Y claro, obviamente. Viste que vos cuando te ibas a dormir de chiquito, te hacían leer el Mataburros. Exactamente. Bueno, al presidente hubiera estado bueno que le hagan leer la Constitución. Sí. Ya que es un abogado exitoso. ¿No? Exactamente, querido mío. Lo último, hay una encuesta que quería charlar con vos, que es si le va a pegar o no lo de Olivos a Alberto Fernández. Mucho. Todas las encuestas indican eso, que le está pegando mucho. Sí, hasta ahora vimos una de la imagen del otro día que daba 70 de imagen negativa. Ahora hay una encuesta de CB Consultora que ya habla de intención de voto perdida. Ah, la miércoles. 5 puntos, yo pensé que más, pero bueno, ya Tolosa Paz estaría perdiendo 5 puntos en un mes. Ah, la miércoles. Ahí lo tenés. Estaban... O sea, de gente que iba a votar a Victoria y no la vota. Esto según... Por esta... el escándalo. Claro, claro. La pregunta es... Si por el escándalo de Olivos, uno perdía votos. O sea, la situación de Olivos le entró en la línea de flotación al gobierno en las elecciones. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahí lo tenés. Estaba en 33.7 y bajó a 28.8. Después, bueno, puede remontar. Es una foto, como decimos siempre. Es una foto. Santilli, ninguno lo capitalizó fuerte, ¿eh?
Santilli suma de 18-2 a 19-7, está igual prácticamente. Manes está igual, de 14-8 a 14-3. Randazzo de 8-2 a 9. Están todos igual. Ahora, la que perdió es Tolosa Paz. Uh-huh. Claro. Hay un voto castigo muy, muy grande, claro. Y en intención de voto proyectada te da Tolosa Paz 33-5, Santilli 22-2, Manes 15-7, Randazzo 10-2 y Expert 6. Sí. O sea, te da Frente Juntos 37-9 y Frente de Todos 33-5. Primera vez que aparece el Frente Juntos, o como le quieras llamar, la oposición, primero en la provincia de Buenos Aires. Muy interesante. Muy... Son datos también para tener. También en la última encuesta de Giacobbe, el número que me sorprende, pero para bien, es la cantidad de gente que está decidida en ir a votar. Más del 80%, sí. Lejos. Está bueno eso, cerca, ¿no?, de 85, 86. Es un montón. Mucho. Es mucho, es mucho. Está la nube de palabras de Giacobbe, no sé si está Santilli y está María Eugenia Vidal. Sí, ¿y cómo les va? Más o menos. A Santilli más o menos. Santilli es desconocido. Mirá vos. Desconocido, la palabra que más aparece. Después honesto, después nada, después porteño, le ponen. Trabajador. Trabajador, mentiroso, aparece por ahí. Capaz, oportunista, cheto. Cheto. Y después Vidal, mirá Vidal, que es interesante. Vidal te aparece honesta, falsa. ¿Ves que hay de todo? Sí. Tibia, mentirosa, luchadora, buena, hipócrita. Yo creo que hay mucho votante de Juntos por el Cambio que no puso honesta, precisamente. Sí, claro. Que tal vez está un poquito, sí, claro, enojado. A mí también lo que, sobre esa misma nube de palabras, defina con una sola palabra qué sensación le provoca a las elecciones PASO de este año. Sí, está buena esa. Y la palabra más nombrada es esperanza. Muy interesante. Lo que mi duda es... Ahí la tenés, ¿esperanza, mirá, en qué? ¿En que al gobierno le vaya mal? ¿En que...? Ah, en que haya un cambio, tal vez. En que las elecciones eviten una mayoría cómoda en el Congreso del... No sé, supongo yo. Sí. Pero también está incertidumbre, sí, innecesaria. Sí, pero claramente la palabra es esperanza. La palabra es esperanza. Claramente. Bueno, querido Johnny. Bueno, querido, un placer. Tengo muy, muy grande. Tenemos a Manes y a Expert. Tenemos de todo hoy. Mamma mía. Nos vemos mañana. Chao, mi hijo. Bueno, arrancamos.